la demanda ha bajado bastante. No sabemos qué vaya a suceder en el transcurso de esta semana. ¿Tendrá que ver sobre el problema? Claro que tiene que ver totalmente con lo de la contingencia. En realidad todos, los que más frecuencia tenían los bajamos a unos a la mitad o menos de la mitad, como los destinos a Monterrey o en la región, y los destinos del Bajío, que es a donde más demanda tenemos, también se redujeron los servicios. Esperamos no parar el servicio porque, aunque sería muy recomendable disminuirlo a lo menos posible, también hay que entender que hay mucha gente, sobre todo aquí en la ciudad, que está trabajando, que son de fuera del estado y quieren regresar a sus hogares. No podemos prohibirles que se desplacen a sus casas.